Permanezca hasta ahí. Leámoslo otra vez. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre, hermano, tenga la oportunidad. Ya hablamos. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. No quiero, hermanos, dejar pasar esta oportunidad para seguir rogando a ustedes la oración. Amén. Bueno, creo que la tristeza me está embargando el corazón y me está haciendo sentir muy triste, pero Dios es mi consolador. Amén. Es el consolador de mis hijos. Amén. Y sí le ruego, hermano, la oración, ¿verdad? Los días pasan y la ausencia me está haciendo bastante. Me está haciendo bastante dolor, me está provocando bastante dolor, pero Dios está ahí. Sus oraciones serán de mucha bendición para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor y quiero hablar acerca de la maravillosa y extraordinaria obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque, hermanos, nosotros no debemos de olvidar que lo que hoy somos, lo somos por la pura gracia de Dios. No calificábamos nosotros para estar aquí porque éramos mejores, ¿no? Por el contrario, la Biblia dice que el Señor escogió de lo vil del mundo y de lo menospreciado. Amén, amén. Habría muchas personas cercanas a nosotros, distantes, que nunca pensaron que nosotros fuéramos a tener la vida que tenemos hoy, porque nos vieron como personas que no tendríamos por qué estar aquí. Amén. Pero gracias damos al Señor que Él, hermano, por pura gracia y pura misericordia nos escogió. Amén, amén. Por eso dice aquí el escritor del Evangelio según Juan, y son las palabras del Señor Jesús diciendo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quiere decir que todos los que estamos esta noche aquí convertidos a Cristo, hermano, no hay otra razón sino que el Señor fue quien nos escogió. Amén, amén. Y no sé cuántos están agradecidos con el Señor de que Él nos haya escogido. Sí, nos escogió aunque estábamos llenos de errores. Porque, hermano, cuando uno mira la Biblia dice verdades que a veces no nos gustan, pero la Biblia dice verdades. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que delante de Dios, nosotros, antes de encontrarnos con el Señor, dice que nosotros no éramos sino hinchazón y podrida de llaga. ¿Desde qué? Desde la coronilla hasta la punta del dedo. Esa era nuestra condición. Así que nosotros no estamos de aquí porque Dios nos miró y dijo: oiga, es que es tan bueno que me toca, hermano. Dios nos vio como éramos. Pero a pesar de estar así en esa condición, Él nos amó con amor eterno. Y por eso esta noche estamos aquí, por su amor, por su gracia. Porque Él nos escogió, Él nos eligió. Pero me llama la atención que
dice el Señor Jesucristo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y entonces el Señor dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Hermano, eso quiere decir que Dios está esperando de cada uno de nosotros que demos fruto. ¿Y cuáles son los frutos de nosotros los cristianos, hermano? ¿Ah? Nosotros los cristianos debemos de dar frutos en Dios. Porque si el Señor nos trajo a la iglesia, si el Señor nos transformó, si el Señor nos cambió la vida, pues lo que Dios espera de nosotros es que nosotros vivamos una vida llena, hermanos, de la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros, los cristianos, los que hemos entregado la vida al Señor, revisemos cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo todos los días nuestra relación con Dios. Porque a veces pensamos que ser cristiano es venir al templo, a los cultos, o pensamos que ser cristiano es habernos bautizado. Pero hermano, ser cristiano va más allá de eso. Ser cristiano es tener una vida dedicada absolutamente para agradar al Señor. Amén, amén. Y Dios está esperando entonces que nosotros, que fuimos escogidos por Él, nosotros llevemos una vida llena de frutos para la gloria de Dios. No es normal, no le queda bien a una persona que ya está bautizada en el nombre del Señor que se siga comportando como se comportan los que no conocen a Dios. Es triste decirlo, pero a veces hay cristianos que vienen al culto pero siguen escuchando música mundana. Y uno dice, bueno, pero ¿será que no se da cuenta que esas cosas desagradan a Dios? Hay cristianos ya bautizados en el nombre del Señor y siguen siendo mentirosos. No, pero es que son mentiras piadosas. ¿Quién dijo que existían mentiras piadosas? ¿No? Las mentiras son del diablo, hermano. ¿Sí? Algunos otros dicen, hermano, es que es una mentirita blanca. No, las mentiras no tienen colores, no son ni blancas ni rojas, las mentiras son pecado. Amén, amén. Entonces Dios espera de nosotros como hijos de Dios que somos, porque si hermanos, si Él nos trajo a la iglesia, si creímos a la palabra, si nos bautizamos en su nombre para el perdón de los pecados, eso quiere decir que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Dios está esperando que usted dé frutos. No puede seguir usted todo el tiempo llevando su vida. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que algunos, en vez de mejorar su vida cristiana, la descuidan y se van empeorando. Hermano, y yo le digo una cosa. La única forma de que nosotros los cristianos podamos vivir una vida donde demos fruto para la gloria de Dios es que nosotros nos llenemos de la presencia de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 que estábamos leyendo, dice el Señor en el verso 5 del capítulo 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué, hermanos? Es decir, para poder llevar fruto que agrade a Dios, necesitamos permanecer en quién? En Dios, y que Él permanezca en nosotros. Es decir, tiene que haber una comunión con Dios. Si usted no vive una comunión con Dios, así usted quiere ser cristiano, no puede, porque es que la vida cristiana no la producimos nosotros, la vida cristiana la produce el Señor a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. Si usted descuida su vida cristiana y ya la presencia de Dios es tan escasa en su vida, pues así mismo será su forma de vivir, su conducta, sus hechos. Porque usted no le puede pedir a un árbol de limones que le dé manzanas. Los limones dan limones, las manzanas dan manzanas. Si usted está lleno de la presencia de Dios, usted estará dando fruto para la gloria de Dios, y la gente lo mirará a usted y verá en usted que es un hombre, una mujer, ¿de qué? De Dios. Y el Señor dijo algo muy claro: por su fruto, ¿sí? Los conoceré. Hermano, nosotros los cristianos no es tanto que digamos que somos cristianos, es la vida que llevamos, es la forma en que vivimos lo que realmente certifica si somos o no somos de Dios. Entonces, por eso dice aquí el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto. Usted quiere llevar, hermano, fruto para la gloria de Dios. Usted quiere que su vida sea una vida agradable a Dios. Usted quiere que por donde usted vaya la gente vea a Cristo en su vida. Pues usted tiene que llenarse de ese, ¿no? Usted tiene, hermano, que abrir espacio en su corazón al Señor para que Él llene completamente su vida. No que le dé usted un pedacito a Dios. No, no. A Dios hay que entregarle todo para que Él, hermanos, se enseñoree en nosotros y podamos decir entonces, como dijo un día el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso de decir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermano, es decir que ya no hago lo que a mí me agrada, sino que ahora hay un Señor, un Rey que vive en mí, y Él es el que gobierna mi vida. Hermano, y hacer la voluntad de Dios es algo agradable cuando Dios está en la vida de uno. ¿Sabe que es muy difícil y se convierte en un problema? Y hay gente que se incomoda cuando quieren hacer la voluntad de Dios, pero no tienen a Dios en su corazón. Porque el Señor ahí mismo, en el texto que estábamos leyendo, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego termina diciendo el texto: porque separados, ¿qué dice? De mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso hay gente, hermano, que está lejos de la presencia de Dios y quieren como agradar a Dios, pero no pueden, porque el Señor mismo lo está diciendo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué espera Dios esta noche de usted y de mí? Hermano, que le abramos este corazón al Señor y que le demos al Señor la autonomía en nuestra vida. Si usted no hace eso, usted no va a poder vivir una vida agradable a Dios. Usted va a tener conflicto entre sus deseos, su voluntad y la voluntad de Dios. Pero Dios está esperando que nosotros cambiemos de actitud. Dios no quiere tener aquí un grupo de personas que vienen y van al culto, van y vienen, pero siguen teniendo una vida alejada de Dios. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que los que vengamos al culto vivamos para Dios, vamos a la casa, vivamos para Dios, estamos en el trabajo, vivamos para Dios, vamos por la calle, vivamos para Dios. Quiere que nuestra vida sea, como dice la palabra, un templo donde Él vive, ¿qué, hermano? Permanentemente.
Porque a veces, no sé por qué, pero parece que se nos olvida que nosotros tenemos al Señor Jesús, que Él es el Dios omnipotente y omnipresente. Y algunos a veces parece que vienen al culto, y cuando vienen al culto, pues aquí, hermano, es todo el mundo, aquí somos santos. O usted quizá pueda pelear con el hermano, o ofender al hermano, y aquí todos somos santos. Uy, si pudiéramos, camináramos por el aire. Pero sabe que Dios nos pide a nosotros no que seamos santos en el templo solamente. Dios nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice la palabra. Eso quiere decir en todo lugar, en todo tiempo. Y Dios está esperando eso de nosotros. Entonces también dice el texto que leíamos al principio, en el capítulo 15 y el verso 16. Dice que no solamente el Señor espera que nosotros llevemos fruto, sino que Dios espera que ese fruto que hermano permanezca en nosotros. Quiere decir que no es simplemente, como le estaba diciendo ahorita, unos estados emocionales, y toqué el culto y sentí la presencia de Dios y me salí del culto y ya Dios se quedó en el templo y yo estoy en la calle para el mundano. No, así no funciona. La vida cristiana tiene que funcionar que cuando estoy en el templo siento la presencia de Dios, pero me voy para la casa y en el camino puedo alabar a Dios y siento la presencia de Dios, y en la casa me voy a acostar a dormir y hablo con Dios y Dios está ahí. Hermano, es que eso es vida cristiana. No limites su vida cristiana al culto nada más. ¿Saben una cosa, hermanos? El culto de nosotros a Dios que nosotros hacemos aquí es una reunión que hacemos en un horario específico, pero nuestra vida es un culto diario al Señor, todos los días. ¿Cuánto debe durar nuestro culto al Señor? 24 horas, todos los días. Entonces, Dios está esperando de nosotros eso. Ya Él hizo lo que Él tenía que hacer. Él nos escogió, nos trajo, nos perdonó, nos santificó, nos dio su Espíritu Santo, y está esperando es que nosotros vivamos en esa influencia del Espíritu Santo. Yo creo que no es difícil, hermano. Yo creo que es importante que nosotros simplemente dejemos que Dios actúe en nuestra vida. ¿Cuántos creen que sí se puede vivir una vida en santidad para Dios? ¿Y por qué se puede? Claro que se puede porque Dios está con nosotros. Y el Señor dice: sé santos porque yo soy santo. Así que Dios no nos está pidiendo, fuera muy, muy complicado que Dios nos pidiera que fuéramos santos, pero Él no. Pero Él dice: ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. Y yo no sé si usted crea que Dios vive en su vida, pero si Dios vive en su vida, nosotros no somos santos por naturaleza. Nosotros somos santos porque Él nos ha santificado con su Espíritu Santo. Por eso es importante tener la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermano, yo no sé cuánto tiempo hace que usted está en el Evangelio. No sé cuánto tiempo tenga usted de bautizado. Pero lo que sí siento esta noche decirle de parte de Dios, y es el consejo de la palabra de Dios, es que Dios todos los días está mirando lo que usted vive, lo que usted hace, lo que usted habla. No hay un lugar donde usted y yo nos podamos esconder de Dios. Dios lo oye todo, lo ve todo y lo conoce todo. Y hermano, yo no sé, pues debe pensarlo de esta manera. Pero cuando un cristiano dice que es cristiano, suelta por ahí una mala palabra, ¿usted cree que Dios no lo está mirando? ¿Y usted cree que Dios cómo se siente? Yo creo que Dios se siente triste, ¿no? Ese hijo mío que le hablé la palabra, que lo traje a la iglesia, que lo perdoné, que lo lavé con mi sangre, que le di mi espíritu, ¿cómo es que de esa boca con que me alaba también está maldiciendo? La Biblia dice, no
no puede ser posible que de una misma fuente salga agua dulce y agua ¿qué? Amarga. No. Hermanos, no podemos con la misma boca con que alabamos a Dios estar soltando malas palabras. No podemos estar usando esta boca para mentir. No podemos estar usando esta boca que Dios nos dio para engañar al prójimo. No es posible. No puede usted, hermano, tomar esos labios que Dios le dio para echarle piropos a otra mujer que no es su esposa. Usted, no, aquí nadie me ve. Sí, Dios lo está viendo. Y eso es muy triste. Una persona que ya tuvo un llamado de Dios, que estaba bautizado, y en esas andanzas. Mira, hermano, yo creo que para una persona, bueno, para un esposo o una esposa, el ver un acto de infidelidad es algo que duele, ¿cierto? Pues así es Dios. A Dios le duele cuando los que somos hijos de Él, hermano, lo defraudamos. Dios espera de nosotros que vivamos bien para Él. La Biblia dice que el Señor quiere que vivamos como hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos de Dios que somos. Y entonces, como hijos de Dios, tenemos que siempre procurar estar cerca del Señor para poder vivir una vida agradable al Señor. Hay un texto de la palabra del Señor que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y el verso 18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Bueno, eso es una parábola. Y registra que el Señor venía de camino y miró una higuera. ¿La higuera qué produce, hermanos? Higos. ¿Y los higos cuánto han comido de higos? ¿Sí han comido aquí algunos higos? No. Son sabrosos, ¿cierto? Cuando los hacen en dulce, son sabrosos. Bueno, al Señor le gustaban los higos. Si yo hubiera estado allá de tiempo, no hubiera tenido problema con el Señor, porque también me gustan los higos. Y el Señor dice que va por el camino y ve una higuera. ¿Y la ve qué? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Que la higuera estaba qué? Vino a ella y no halló nada de ella, sino que hojas solamente. Es decir, esta higuera tenía una apariencia, ¿verdad? Cuando usted ve un árbol todo seco, ya sin hojas, usted sabe que ese árbol no tiene fruto. Pero usted, cuando ve un árbol bien frondoso, bien bonito, usted se imagina que tiene fruto, ¿cierto? Así le pasó al Señor, se quedó mirando esa higuera y la vio con ese follaje, esas hojas verdes bien bonitas. Y se va el Señor allá a buscar de la higuera y no encontró nada de fruto. ¿Pura qué? Puras hojas. O sea que esa higuera tenía una apariencia de que era fructífera, pero realmente no estaba produciendo nada. Entonces el Señor se disgustó con esa higuera. Y el Señor le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Oiga, eso me llamó a mí la atención, hermano. Porque nosotros en este camino de la vida cristiana, nosotros buscamos la presencia de Dios para vivir para Dios y para dar fruto. Y si no buscamos la presencia de Dios, hermano, en la vida de nosotros comienza a marchitarse. Porque aquí en la vida cristiana o somos o no somos. Pero aquí en la vida cristiana no hay término medio. A veces es normal que nosotros los cristianos pasemos por momentos difíciles. ¿Cuánto no han pasado por el desierto en la vida cristiana? ¿Cierto que sí? Hemos pasado por ahí. Pero una cosa es pasar por el desierto, porque el hecho que usted esté pasando por el desierto no quiere decir que usted esté pecando. Son cosas distintas.
Usted puede estar pasando por un momento de prueba. Usted puede estar pasando por un momento de desánimo. Pero una cosa es tener desánimo, una cosa es estar en el momento de la prueba y otra cosa es estar practicando el pecado. Es una cosa distinta. Hermano, cuando alguien está en la prueba, en el desierto, en la dificultad, pero está ahí diciéndole: Señor, ayúdame, no tengo fuerzas, dame la fuerza, Señor, sosténme. Hermano, si hay alguien fiel, es el Señor. Por Él estamos aquí esta noche. Por Jesús y misericordia son nuevas cada mañana. Aleluya, gloria a Dios. Pero cosa distinta es cuando el cristiano ya no es que esté pasando por la prueba, por el momento difícil, por el desánimo, sino que tiene una doble moral, una doble vida. Viene al culto, canta, diezma, ofrenda, pero practica el pecado. Si se le aparece por allá una mujer que no es la esposa, ahí se acuesta con ella, nada, no le da nada. Le ofrecen algún licor, aquí no está el pastor, no está nadie, también se lo toma. Y entonces esa persona supuestamente es cristiana, pero hermanos, recuerde, ser cristiano es vivir para Dios. Amén. Esa persona, aunque esté viniendo a la iglesia, aunque ofrenda, aunque diezme, aunque haga, pero hermano, el Señor dijo: por los frutos los conoceréis. Está viviendo en el mundo, está participando del mundo. Y entonces, hermano, yo le digo una cosa: eso es de prestarle atención. Yo por eso quisiera esta noche, siento que la palabra de Dios esta noche Dios la está enviando, porque Dios quiere, hermano, que usted revise su vida. No puede seguir usted llevando una vida liviana, una vida de, como el religioso, que usted sabe que los religiosos tienen un lema por ahí que dice que peca y reza, empata. Así lo han oído, ¿cierto? No, hermano, yo a veces me echo mis caritas al aire, pero yo voy al culto, eso no sirve. No, no, Dios quiere que vengamos al culto, pero que seamos santos para Él. Y el problema, hermano, es que Dios lo está mirando a usted. Y a veces nosotros cometemos errores tremendos, porque hay cristianos que dicen: hermano, pero Dios no me ha castigado. Y se conforman con eso y dicen: no, yo la semana pasada me emborraché y nadie se dio cuenta. Y no, no me pasó nada, ni me caí de la cicla, ni me caí de la moto, ni me quitaron el trabajo. Y al contrario, me está yendo hasta bien. Y no se da cuenta que es que Dios ha tenido misericordia. Amén. Pero la misericordia de Dios tiene un límite, hermano. No se aproveche de esa gracia de Dios, porque llegará el momento en que Dios lo suelta a usted. Esta higuera que está diciendo aquí la Biblia, el Señor vino a buscar y no halló nada. Y entonces el Señor dijo: no, no nazca nunca más fruto de ti. Y se secó, hermano. Tarde o temprano, el cristiano que vive una vida lejana de Dios termina mal. Amén. Porque nadie se puede sostener en la iglesia sin Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y estamos unidos a Él por las coyunturas. Hermano, la iglesia está unida a Cristo por la presencia de Dios que la ha hecho morar en nosotros. Sin esa presencia no hay vida cristiana. Y entonces me encontré con otro texto. Ya para ir terminando, porque el tiempo corre más que yo. Evangelio según Lucas, el capítulo 13, verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto estaba buscando fruto en ella? ¿Hace cuánto? 3 años. Hace 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. A veces, pero le decía ahorita, usted se agachó. Yo he hecho mis cositas por allá escondido y no, yo creo
Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted se pierda. Lo que Dios quiere es que usted se arrepienta para que tenga vida, para que sea salvo, para que viva para Dios. Pero ese que era 3 años había venido el dueño de la viña a mirarla, nada. A los meses volvió a mirar, nada. A los 6 meses, nada. A los 9 meses, nada. Al año, nada. Así por 3 años, hermano. Yo le hago una pregunta. Usted se la va a contestar usted mismo. No me la conteste a mí usted. Hágase de cuenta que usted es la higuera y que la iglesia es la viña. ¿Hace cuánto el Señor está revisando de su vida? Y Dios conoce lo que usted hace, lo más secreto que usted haga, Dios lo sabe. Amén, amén. No le puede ocultar nada a Dios. Pero Dios, esta noche yo siento de parte de Dios que Dios le está diciendo a usted, no te confíes de que no te ha pasado nada. No te confíes de que, no, es que Dios no se dio cuenta de lo que yo hice. No. Dice la Biblia a mí. Y digo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hermano. Yo digo una cosa, eso es muy triste cuando Dios desecha al cristiano. Y usted dirá, ¿sí pasa eso? Sí, porque con Dios no se puede. La Biblia dice, Dios es amor, pero también es ¿qué? Es fuego consumidor. Hermano, yo le digo esta noche en el nombre del Señor, tengamos temor de Dios. Tengamos temor. No se ponga a jugar con las cosas de Dios. Y si usted había dicho, no, pero no me ha pasado nada, pues esta noche, yo no sé por qué Dios me está poniendo a decir eso, o sea, quién y por qué. Pero esta noche Dios me está advirtiendo a alguien aquí. Corríjase. Arrepiéntase. Porque si sigues así, va a pasar como la higuera. Nunca más nazca de ti fruto. Eso quiere decir que la qué? Que la secó, la desechó. Se volvió estéril, se murió. Y yo no sé si usted ha visto, pero yo he visto personas que fueron de la iglesia, hermano, y tomaron la vida cristiana como un juego y jugaban con la vida cristiana y de pronto se fueron al mundo y yo los he visto, hasta lloran y dicen, yo quiero volver, pero no han podido, y muchos se han ido a la eternidad sin Cristo porque fueron desechados, porque empezaron a jugar con Dios. Y con Dios, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar de mí como pastor y yo no le puedo hacer nada. Usted a mí me puede engañar, usted puede engañar a su esposa, a los hijos, que usted quiera. Pero yo quiero esta noche recordarle que hay unos ojos abiertos que la Biblia dice, Él lo examina todo y lo conoce todo y lo ve todo. A llegar a esa situación si tenemos a un Dios que nos ama, hermanos, que nos quiere ayudar. Y tanto es así que el Señor nos promete lo siguiente, y con esto quiero terminar, porque usted sin Dios y yo sin Dios no podemos hacer nada. Separado de mí nada podemos hacer. Sin la presencia de Dios estamos en problemas porque no podremos agradar a Dios. Pero esta noche
usted puede hacer algo para que cambie su condición delante de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer esta noche, Juan? Primero que todo, si usted ha pecado contra Dios, usted tiene que arrepentirse. La Biblia dice: el que confesare sus pecados y se apartare de ellos, alcanzará la misericordia de Dios. Mas el que los encubre, no prosperará. El que se queda callado, hermano, una de las peores cosas para un cristiano son los pecados ocultos. Los pecados ocultos traen desgracia para la persona, para la familia, para su entorno. Por eso, vamos para Dios. Yo no sé, yo siento esta noche que Dios nos quiere invitar, hermano, que nos dediquemos a vivir para Él. La vida cristiana es hermosa. La vida cristiana es preciosa. Pero hay que sentir, hay que vivir para Dios. Y si usted esta noche dice: yo estaba lejos de Dios y estaba teniendo malas conductas, estaba pecando contra Dios, ¿qué tengo que hacer? Es lo que decía ahorita: arrepiéntase, pídale perdón al Señor. No tiene que venir usted a pedirme perdón a mí, porque yo no le perdono pecados a nadie. Y usted tiene que buscar y le aconsejo una cosa: no se ponga a contarle su vida privada al hermanito, a la hermanita. No, usted tiene un Dios, un solo. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Contarles a Dios lo que está pasando y lo que usted está viviendo. Y pídale perdón al Señor y dígale: Señor, ayúdame a vivir una vida agradable a ti. Y hermano, si usted hace eso y usted se dedica de hoy en adelante a hablar con Dios y a dejar que Dios tome el control de su vida, entonces Dios hará con usted esto. Vea lo que está parado. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar, hermanos, fruto. Vea, hermano, esta noche puede cambiar la historia de su vida. Amén. Si usted esta noche se acerca al Señor y le pide perdón por sus faltas, por sus pecados, y le dice: Señor, ayúdame porque yo necesito tu presencia, yo le aseguro que el Señor es como un río alrededor de su vida, y de la presencia del Señor, hermano, vendrá lo necesario a su vida para que usted comience a dar fruto. Y ya no importa dañar el trabajo, el ambiente que haya, no importa que haya en la cuadra, no importa el ambiente que haya en la casa, hermano, si usted está conectado a ese río de la presencia de Dios, usted donde esté, usted hará fruto para la gloria de Dios. Por favor, ubíquese de pie esta noche. Yo no sé si hay alguien aquí que esta noche necesite que Dios lo ayude. Usted tiene dos opciones: irse para su casa como vino, nadie le va a decir nada aquí. Y es más, Dios, que Dios no va a hacer nada, porque Dios le respeta su libre albedrío. Usted escoge esta noche, si usted quiere ir para su casa como vino, se puede ir así. Pero si usted esta noche dice: Señor, yo soy como esa higuera, Señor, que aparento ser un buen cristiano, que delante de los hermanos me ven como un buen cristiano, pero Señor, yo tengo cosas ocultas, yo tengo cosas que me están haciendo daño. Señor, sáname, Señor, perdóname. Mi hermano, a Dios le gusta la sinceridad. A Dios le gusta que seamos sinceros con Él. Y yo no sé si esta noche hay alguien aquí, ni siquiera quiero invitarlo al altar. Yo quiero orar por alguien. Con los que quieran esta noche necesiten la ayuda de Dios, levanten sus manos. Dios es bueno, hermano. Dios no está aquí para condenarnos ni para juzgarnos. Dios está aquí para ayudarnos. Si usted necesita de Dios, hermano,
Yo quiero en el nombre de Jesús de Nazaret decirle, levante su mano al cielo. La mano levantada al cielo quiere decir, sí Señor, yo te necesito. Ayúdame. Porque solo tú me puedes ayudar. Hable con Dios. Dígale a Dios lo que usted necesite decirle. Porque ya Dios le dijo algo a usted esta noche. Ahora hable usted con él. Cuéntele, dígale. Pídale perdón si tiene que pedirle perdón. Haga un nuevo pacto con Dios esta noche. Hágase un propósito en Dios esta noche. Dígale, Señor, yo te voy a volver a buscar como al principio. Yo voy a volver a buscar tu rostro, tu presencia. Porque quiero amarte, porque quiero alabarte, porque quiero vivir para ti. Hable con Dios, aproveche este momento. Soberano Señor Jesús, gracias te doy por la palabra que tú has enviado esta noche a tu iglesia aquí en Palmera, Señor. Dios mío, necesitábamos oír la palabra tuya. Y sé que esta palabra no volverá vacía. Tú estás esta noche tocando corazones. Tú esta noche se estás sanando, Señor. Restaurando, Señor. Tú esta noche, oh Dios, has enviado una palabra